Nos encontramos en uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Asunción, cuna de grandes artistas. Este es el barrio Ricardo Brugada, más conocido como La Chacarita, y aquí se encuentra la casa del creador de la guaraña, el gran José Asunción Flores. Estamos en La Chacarita, es un lugar emblemático dentro de toda la ciudad de Asunción. Estamos en la casa de José Asunción Flores. Yo nací en La Chacarita en 1967. Mis padres estuvieron desde los 14 años. Mi papá a los 16 años ya estuvieron en La Chacarita. Soy del sector 3 de febrero anteriormente y ahora actualmente soy del sector Resistencia. Nací, crecí y me malcrié en La Chacarita hasta hoy día. Desde que yo tengo memoria, es uno de los más grandes artistas recordados de La Chacarita. Personalmente no le conocí a José Asunción Flores, pero sí a sus hijos, y que son grandes profesionales también, como Remigio Pereira, que había estado en la Orquesta Sinfónica como trombonista, y que también estuvo en la Banda de Músicos de la Policía como director de orquestas. Y toda su familia estuvieron todo el tiempo, toda la vida en este lugar. Hay muchas actividades, siempre se hacen actividades aquí. Solamente ahora paró un poco por el tema de la construcción del muro, pero siempre hay actividades para todo tipo de evento, de fiestas tradicionales, como las galopas que vienen a bailar acá, o las banditas, los grupos de músicos, de todo se hace acá. José Asunción Flores en realidad es de Punta Canapá, acá, a pasos, Punta Canapá, donde fue cuna, lugar de tantos grandes artistas, así también José Asunción Flores y muchos otros vivieron por él. Yo soy nacido también y mal criado acá en La Chacarita y conozco a demasiada gente que es artista, ya sea músico, bailarín, pintor, de todo. El barrio es tan grande y tan amplio y tiene tanta gente talentosa. Con la licenciada Eddie, ellos fueron los propulsores de que se restaure el Museo José Asunción Flores. Mi padre me decía, nosotros nos fuimos toda la banda de la policía cuando José Asunción Flores ya estaba instalado ahí, ¿verdad? Y es 3 años más, 2 o 3 años mayor que nosotros. Hay muchos artistas que gracias por medio de él, están tratando de sobrellevar y sobresalir y dedicándose a la música netamente y teniéndole como un ejemplo a José Asunción Flores. Los turistas de afuera sí ven mucho, mucho, mucho como ejemplo a José Asunción Flores, pero la verdad que falta mucho todavía por darle esa importancia porque fue una persona muy representativa para todo el país en general. Es una leyenda para nosotros, en el sentido de que, así como dijiste, él, sabemos que él estuvo acá, que él pasó por este barrio, fue criado en este barrio, y lo que representa hoy en día para la historia musical del país es demasiado grande. Memoria, porque memoria es tan fundamental. Un pueblo sin memoria, ¿qué es? Un ente. Yo vivo feliz en La Chacarita. Yo soy una chacariteña auténtica, me considero así, ¿verdad? Pasé muy lindo, muy lindas etapas junto con mis padres, mis hermanos, mis amigos. Una etapa, pero muy linda, que yo hasta hoy día le hablo a mis nietas de ese momento, ¿verdad? Que yo pasé de esos años y que siempre recuerdo. Entonces mis nietas se sienten y me preguntan, abuela, ¿qué, cómo fue? ¿Cómo, qué hiciste?
¿Cómo fue tu vida antes? Siempre me pregunta y es muy bonito poder contarle eso a tus nietos y que ellos también vengan a visitarte dentro de la Chacarita y pasar por esos, o sea, que recordar esos hermosos momentos. Orgullo de pluma, su lengua es salvaje para el